Hello, Hector. Hello, Dalila. Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. Hello. I'm fine, thanks. Good. I'm very sad. Why, Dalila? Por el primer caso de coronavirus. Ah, sí, pero por gente egoísta. Correcto. Allí, o sea, ahí no hay nada más que, no podemos decir que no intentamos prevenirlo y hacerlo mejor. Así es. Pero es increíble como una persona que no piensa en los demás y solo, ay no, qué exagerado, voy a ir a visitar mi familia. Sí, la verdad es que mal. Demasiada irresponsabilidad. ¿Verdad? Así pienso yo. Yo pienso que esa persona debe ser procesado legalmente para ir a la cárcel porque ya pone en riesgo la salud de muchos. Eso sería lo mejor. O sea, sí, la verdad que no hay otra forma de decirlo más que, o sea, egoísta. A ver, ¿qué tanto afectará todo esto de las clases, el tema este? Para las clases en línea no afecta en nada porque nunca tenemos contacto físico. Pero lo que puede tener problemas es para el siguiente módulo a la hora de inscribirse, porque muchos tienen que ir al trabajo o lugares donde ya están cerrados. Eso puede ser la dificultad. O sea, para el módulo este no hay ningún problema. El problema es para el siguiente. En caso de ser así, se suspendería, ¿verdad? Sí. Yo pienso lo que van a hacer es que vamos a terminar este módulo y simplemente van a agarrar unas dos semanas, una de la Semana Santa y la siguiente ya cuando se supone que normaliza las clases de las escuelas públicas y cosas así. Pero como no se sabe qué tantos enfermos puede haber infectado a esta persona o cuánto más lo siguiente pueden ser, entonces ese es el problema de que, o sea, al final, ahorita estamos hasta el 13 de noviembre que las instituciones y lugares regresan al trabajo, pero ya con esto puede ser que sea hasta en mayo. Sí, porque ahorita están diciendo de que las maquilas y los call centers también cierran. Sí, hay varios que ya les toca cerrar. El problema es toda la gente que va a perder sus empleos porque las empresas no pueden continuar operando y cómo van a seguir pagando los sueldos. Sí, cabal. Y para ustedes en su trabajo no han escuchado no hay ningún problema, siguen operando. Hasta ahorita normal con normalidad, todo hasta ahorita. ¿Y Héctor? Igual, todo normal, o sea, solo las medidas de prevención, pero de cerrar o cortar horarios, no han mencionado nada de eso. Ah, qué bien, yo ya tengo unos vecinos que ya lo despidieron. No teníamos una buena economía en nuestro país y más con esto. Sí. Es que poquitos somos hoy en clase. Creo que todos están. Exacto. Creo que eso ha afectado demasiado. Porque yo ni ganas tenía ahora de entrar tampoco. No, créeme que yo también ya. Fue lo primero que me dice mi esposa. Mira, ya viste ya. Y ahora, ¿cómo hacemos? Hay que ver qué medidas. O sea, hay que ver qué es lo que tiene pensado, cuál es el siguiente plan, porque el primero, obviamente, estaba funcionando. Éramos del único país de Latinoamérica que tenía cero casos. Imagínense, cero
¿Cuándo ha visto usted que somos el número uno en algo a nivel mundial? ¿Y ahora? Pero eso es lo más injusto, lo más indignante, que ni siquiera se ha dado un caso de los que vivimos acá, sino que viene otra persona de otro lugar. Eso es lo que da cólera. Sí. Sí, sí. Y peor porque, o sea, vaya, uno dice, bueno, sí, no funcionó, no logramos contenerlo, la persona no fue identificada, fallamos, pero, o sea, todo lo demás lo estábamos haciendo bien, o sea, lo estamos haciendo a la perfección. Porque todavía contenemos. Entonces, toda esa gente que sufrió en cuarentena ya los últimos 15 días, por gusto, o sea, no, de nada sirvió retenerlos allí porque igual esta otra persona vino a contaminar todos. Correcto. Pero, ni modo, vamos a empezar. Ya veremos en un rato si los demás se unen o no. Okay. Pero si no, mientras no termine la cadena, creo que no se van a unir todavía. No, sí, estoy seguro que muchos, hasta que termine la cadena y tengan toda la información, se van a unir. Es correcto. Okay. Pero igual ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a practicar, y como son pequeños, solo son ustedes, ahorita no vamos a hacer el grupo, sino que aquí mismo pueden compartir las respuestas, ya que no hay necesidad de hacer grupo solo con nosotros. Ok. Ok. Vamos en orden, entonces. Hector, number one. Dalila, number two. And Juan, number three. Y vamos repitiendo. Ok. 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 Hector, number one. Permítame que no me cargue la página. Ah, ok. Cabal, hay muchos que ahorita están escribiendo que no se van a conectar. Estoy en las cadenas nacionales. Sí, así estoy viendo ahorita. Okay. ¿Todavía no te cargas, Héctor? Ya, hoy sí. Ok. ¿En violín, teacher? Sí. Dos links. No me parece. Dos links. Pero no igual, me parece. Igual ya van apareciendo más. Ya está Mercy. Mercy, ya. Hello. I miss you. Adrián. Hola, no, Okay. Hoy sí vamos a hacer grupos, entonces. Okay. Short answer sería, teacher. Short answer. En la primera es short answers. The present simple, right? Present simple. Okay. Okay. ¿Recibieron la invitación? Eso, ya. Eso pienso yo también.
La segunda sería Day in London. Uh-huh. Dice, is that doctors? No. Ya te metiste. Ok, ya estoy, aparecen unas preguntas. Creo que tenemos que responder, ¿verdad? Sí. Ya estás ahí, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces vamos a darle clic ahí. Silvia, ¿no se te escucha? Stephanie, Silvia. Hola, hola. Hola, Stephanie. Perdón, acabo de entrar. No hay problema. ¿Recibiste el link? Quiero ver. Sí. Ok. Entonces, por aparecer solo sos vos, tal vez. Ok. Déjame moverte a otro grupo mejor. Okay. Ahora me pareció otro, como un listado de ejercicios. Ajá, no sé, bueno, yo le di clic al que envió la compañera de último y sí me envió. Vaya, voy a salir, voy a meter el primero. Teacher, ¿cuál es? Ya que está usted acá. Exercise. Son los dos, pero el primero es el que respuesta cortas. Ah, ok. El que comienza con Are you doctor? Are you correcto. Doctor? Correcto. Ah, okay. Ok. ¿Me podrían reenviar el link de esos ejercicios? Es el primero. Sí. Es el primero, compañero. Es el primero. Hay dos links. El primero, el que yo envié. Sí, pero este no me lo carga. Ok. No me lo carga. Me carga otra cosa. Y al principio sí me lo había cargado, pero como les digo, me envió una lista de ejercicios. Okay. Sí. Okay, compañero, usted sí está dentro, ¿verdad? Sí. Hola, ¿dónde? Sí, vale. Okay. Ya entraste, compañero. Ya. Okay, entonces, are you the doctor, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Vaya, ahí sería. Esperándola estaba a que la compañera se pusiera al día. Ajá, por eso por donde irá. Seguir. ¿Por cuál? Acabo de entrar porque estaba viendo la cadena nacional y no sé de qué están hablando. Vaya, dice, are you the doctor? Solo son las respuestas cortas. Yes, I am. Are they in London? No, they are. Is that dog yours? Mm-hmm. No, it is. No. I'm, Dalila,
Esa, ¿hola? Esa no está correcta. ¿Cuál? Is that dog yours? Es que yo no le entiendo esto, teacher. No, no, no. Tenés que poner siempre negativo. Entonces, no, it isn't. Porque si no, me está diciendo no, sí. O sea, tiene que ir los dos nos o los dos sís. Ah, ok. O sea, aquí sería también they aren't, right? Correct. Ok. Compañero, corrijamos la de they are. Number two. Are they in London? Dice, are they in London? Mm-hmm. No, they aren't. Correct. Alex, ¿ya entraste al primer link? ¿Ya ves dónde están todos? Sí, ya estoy en el primer link. Ok. Ya estoy, ya voy, ya me puse al día. ¿Por cuál va? Creo que sería yes, it is, pero es que no. Quiero saber qué es mamá. Mamá, mamífero. Ah, mamífero. Mamífero. ¿Eso significa? Sí. Pregunta si el murciélago es un mamífero. Ah. Sí. Ahora sería que sí. Yes. No sé cómo es. ¿It is o yes? Yes, it is. Yes, it. Yes, it is. Correct. Ajá, sí, porque como es él, no nos podemos referir como he. O... ¿Como es objeto? ¿Como es animal? Únicamente sería it is. Correct. Sí. Sí. Ah, ok. Bueno, this is your pencil. Yes. Yes. Yes, I am, ¿verdad, teacher? No. No. Estamos hablando de pencil. Pencil. Ah, ok, it is, lo siento, sí. Ajá. Sí. Uh-huh. It is, creo que sería también, ¿no? IT apóstrofe S, ¿verdad, teacher? Yes. O it is. It, no, tiene que ser yet. Yes, it is. It ah, is, correcto. Porque yes, como it. No lleva otro más aparte del it is, ¿verdad? Solo sería separado, no sería contractado, ¿verdad? Correcto, porque no lleva otro. Ah, o sea que cuando son dos, sí tiene que ser yet, it, yes, it is. Correct. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Is that our house? Our house. No, a veces sale malo si no lo pone contractado. A veces sale mal. No sé si este es el caso. ¿El qué pasó? Si se pone, digamos, el I am not o uh-huh. I'm not contractado, hay problema. Yo creo que sí. Te en uno te espera en uno que sí, en el otro que no. ¿Contractado se tiene que poner entonces? No. Debería ser no, I'm not, o no, I am not. Pero los dos están correctos, pero en el ejercicio es no, I'm not. No, I'm not, ajá. Uh-huh. Voy a probar ahorita para ver también. No, pero terminemos, ya poca falta. Ajá.
I'm the first. Yes, I am. Yes, I am. Next, dice, are the boys here? ¿Están los chicos aquí? Yes, they are. Sí, yes, they are. They are, sí. They are. This is my coat. Is this my coat? No. No, it isn't. It isn't. The last. Are these your ties? Are the boys here? ¿Ustedes están aquí? Are the boys here? No. Yes, ¿por qué ustedes no están acá? Yes. Are the boys here? Yes, 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 ¿qué sería? Are the boys here? Yes. Boys. Yes, they are. No. Los chicos están aquí, sí. Quiere decir. Yes, they are, es verdad, compañera. Yes, sí. They. They are. Okay. Sí, porque ustedes están acá. Ahí los jefes están escribiendo todos los chats. Sí. Sí. Okay. Is this sería, my coat? ¿Qué es coat? Héctor, ¿lograron terminar? Solo el primer ejercicio. Ok, no hay problema. No hay problema, ya le vamos a dar más tiempo y el siguiente paso. Pero solo vos regresaste. Pero a mí me pedía regresar. No podías.
No sé si fue error o solo a mí me salía ese mensaje. Aquí, man. Ok, Alex, ya terminó, entonces todo bien. Bien raro que no están los demás. Ok, Stephanie. Ok, Alma, a saber, cómo, tal vez hubo un problema técnico para que todos regresaran. Stephanie y Alma, ¿lograron terminar? No. No. No salían incorrectas, no sé por qué, no sé si lo estábamos haciendo mal, la verdad. Decime, ¿en cuál te salió incorrecta, Stephanie? ¿Te acuerdas una? Sí, por ejemplo, la que decía... Are you teacher? Okay. Y pusimos no. Yes, I am. Pero no salía incorrecta. No sé si hay, no sé si estaba fallando eso. La pregunta porque era... también al final decía que tenía que llevar el punto. Uh-huh. Se lo pusimos, pero tampoco, a mis compañeros tampoco se los agarró. Yo escuché una donde sí escuché que estaban incorrectas, que dijeron, am I late? ¿Te acuerdas de esa que era, am I late? Sí. Bye. Ustedes pusieron, no, I am not. Pero cuando, si yo te pregunto, la respuesta en este sería, no, you are not. No es, no, I'm not. Entonces, en algunas, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Stephanie, o vos me preguntaste a mí al inicio de la clase, am I late? Yo no te voy a contestar, no, I am not. Te voy a contestar, no, no. You are not. Entonces creo que en eso estábamos fallando. Sí, yo creo que en esa sí me fijé que en esa ¿me sí puede se... explicar por qué? ¿Me puede explicar por qué, porfa? Claro, es que cuando vos decís estoy tarde, yo te voy a contestar tú estás tarde, sí o no. No te voy a contestar yo estoy tarde. Entonces, por eso es que el am es un poco confuso porque ese se cambia porque ya no te contesto con yo, sino que con tú. Entonces, ahí es donde va de am I, vos haces la pregunta, am I, pero la respuesta, la persona que te contesta es, you are. Ok, gracias. Sería así como, teacher, sería así como, tú, efectivamente tú es sí, estás tarde. Exacto. Por eso es you are. Exacto, por eso es que, exacto, en esa, ajá, específicamente. Es que no tenía dudas. Uh-huh. Teníamos dudas también con esa pregunta, si era Ian, pero al final es no, porque es como que yo le esté preguntando a usted, yo estoy tarde acá en el grupo. Uh-huh. Y usted, sí, no va a responder si yo estoy tarde, va a responder si tú estás tarde. Ajá, refiriéndose a mí como tú. Exacto, como y ahí es donde va el you are. Uh-huh. Yo estoy contestando esa exactamente ahorita. Poniéndole así, am I late, ¿verdad? Y la respuesta es, no, you are not, ¿verdad? Exacto. Me la pone como mala. ¿Pusiste el punto? El punto. Ahorita. No, siempre me la pone como mala. Ya le puse el punto también. Déjame ver, porque esa, no, you aren't. Déjame. You are not, ¿verdad? No, uh-huh. You are not. Sí. A ver, ¿cuál número es esa? No tiene número. Cuatro, okay. La número cuatro. Ok. Am I late? No. You're not. Déjame ver. No, a mí me parece correcto, fíjate.
Qué raro. A ver, mire, te voy a compartir ahorita. Confirmar que escribiste es diferente. Ahorita la veo. Ah, yo creo que era por la contracción. ¿Contractó? Yo no lo tengo contractado y me parece buena. No, no estoy seguro que es lo que pudiste haber hecho. Oh, ¿sabes qué? No sé, no sé qué tal vez es simplemente algo. La contracción es otro palito, otro símbolo que no es el que lo recibe como contracción. Pero lo importante es que sepas cómo se debe de contestar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, igual yo tuve un problema que me tira erróneo, pero igual ya probé con la contracción y con el punto, pero igual me lo tira como que no es correcto. No sé cuál sería el problema. Ok. ¿Y cuál era la que te tiraba incorrecta, Juan? La misma que compartí el. Ah, ok. Bueno. I am late. No nos preocupemos. Ok, no nos preocupemos. Entonces, como que tal vez esta está dando algún problema ahí. Yo sé que algunos no pudieron lograr terminar el segundo link. No hay problema. Ahorita les voy a dar oportunidad de trabajarlo, pero también tenemos que seguir avanzando con la lección de los números. Algunos ya saben los números del 1 al 100. Otros es la primera vez que ven los números hasta el 100. Otros ya vieron el video de la unidad donde aparecen los números del 100. Entonces, en eso vamos a trabajar ahorita. Primero, si no terminaron lo anterior, termínenlo, porque es importante que esté claro el verbo to be. Y después vamos a ver los números. La diferencia es que en estos ejercicios de los números van a escuchar los números en algunos y tienen que elegir qué es lo que escuchan. Ahí pueden debatir con el compañero si escucharon 3, 13, 30, 33, hay cosas así, que normalmente los números que se confunden, los que son parecidos. Ok. Ok. Entonces, dos actividades. Primero, el grupo, los que van ahorita, los que no terminaron, terminan el link de la primera parte de la clase. Y el segundo es terminar los tres links para los números del 1 al 100. Ok. Ok. ¿Todos tienen los links? Los puede enviar, por favor. Ok. Déjame. Okay, thank you. You're welcome. Numbers 1 to 100. Continue 1 to 100. Ya está en el link, compañeros. Hello. No lo tengo. Adrián. ¿Qué onda? ¿Terminaste el primer ejercicio? No, man, no lo terminé. ¿Vos sí lo terminaste? Fíjate que solo me faltan. Hey, Stephanie, ¿estás sola? Sí, estoy sola. Ok. Alex tenía que estar contigo. Déjame ver qué le pasó. Dame un momentito. Ya lo. Ok. 26. Sí, 26. Sí. No, no se le olviden unirse a los grupos. No nos unimos a ninguno. Yo creo que no. No, yo sé. Ya te está esperando tu compañera Alex en el grupo 2. Stephanie. Ok.
Y también Dalila Juan te está esperando. Ok, ¿por dónde va usted? Yo voy por el link 1, por el ejercicio número 5. Ay, no, pues yo estoy en otra cosa. Sí, porque aparece un audio que tengo que escuchar y son dos opciones de números. Tengo que seleccionar cuál es el que escucho. Ah, pues yo estoy en el de arriba, el que solo le aparece en el número y usted los tiene que poner. Copio los links, me los puede enviar, porque yo creo que copié el último link. Espérame, tengo que hacer estos ejercicios. Bajando. Solo tengo ese enlace, no sé, porque el teléfono no me deja copiar los demás enlaces. O bueno, aperturar los demás, solo me deja aperturar uno a la vez y no lo logré copiar. Permítame, quiero ver si se los puedo compartir. Ok. Next. 77 sería, espérame. 77. Vamos a ver. Siguiente sería 54, espérame. 54. El 19 sería... ¿Cuál es este? 19. Es el... Bueno, aquí me aparece en el SEMA. 19. ¿La otra? 37. 37. 37. Ah, 37. La otra es... Sería 68. 68, sí. Que okay, sería el siguiente limba. Estamos sí, realmente, realmente buenos en esta cuestión. No tengo ese link, ¿por qué me lo mando? Ahorita, permítame. Creo que ese es. Revísalo. Ahorita. Yes, it is. Ok. Ok, hay que escuchar. La voy a escuchar. Bueno. Sería literal C. 77. Okay. Sí. Number 2. 41. Literal C. ¿Ya lo hice? Nos aparecen diferentes. ¿En serio? Sí, porque a mí me aparecen otros números. El 2, del 12, a mí me aparece 41. A mí literal 18. C. A mí 18, 80, literal B. Ah, pues me no, son diferentes. Uh-huh. Bueno, ni modo. ¿En cuál link están trabajando? Yo... Eso es lo que estamos perdidos, creo yo. Yo al primero me metí donde dice numbers 1 to 100. Ok. Listen and find the numbers. Ok, espérame. Porque el primer link no escucha. Nos muestra el número y nos pide que pongamos cuál es el que está escrito, ¿no? Correcto, correcto. Es el primer link. Ajá, vaya, ese ya lo hice. Yeah. Ahorita estoy en uno de un audio y ahí dice el número. Ok. Son... Déjame ver. Ok. Es que los últimos dos son de audios. Ah, ok. Entonces yo estoy en el primero ahorita. Ahí está. Perdón. Estás en el primero. Ok. Uh-huh. Entonces él hizo el segundo primero. Correspondiente.
40. Ok. Ya terminamos, ¿y vos? Voy a ingresar al otro. Va, es el número 4. Va. Espérame, solo voy a ingresar a este. Pero, es igual de escuchar el audio. Espérame, que no me he cargado, espérame. Ah, ya me cargó, ma. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer, ma? Solo escuchar. Y, igual escuchar el audio, porque a mí estos números así me confunden. Mira, va, pero está donde dice numbers 3. Así va. ¿O qué te parece a vos? Solo te parecen dos opciones. Tingan. Teen IT numbers. Teen y T. Teacher, bueno, yo creo que estamos en cuadros diferentes. Porque yo estoy en el dice numbers 3 y aparece 40, 50, 80, 90, así en un cuadro, no sé si es. No. Están en diferente, espérame. Estamos en diferente, entonces. Sí. Este en el que están, para que no se confundan, vamos a ver. Es el que está Héctor. Es el dice numbers vocabulary. Ese. Teen IT numbers. Ya, espérame. Estos números así son bien confusos. Bueno, a mí me confunden. Vale, espérame, solo que me cargue, me está cargando. Está bien. Un poquito en cargar. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Es del mismo. Uh-huh. Sí, pero el T son los que terminan con 0 y el teen son los que empiezan con 1. El T termina con 0. Correcto. Ah, es que, vaya, ajá, sí, lo que se refiere creo, es que el T, por ejemplo, es como 40, 40, o como el 50, 50, que terminan en T, E-Y. Creo. Ok, démosle, pues, porque creo que están iguales así, entrelazadas. Ah, aquí. Como ya varios se dieron cuenta de que lo único que importaba era. Eso sí. Era lo de la plataforma. Pero igual yo dije que era la plataforma, tampoco no lo he hecho. Sí, ajá. No, también aquí podemos resolver preguntas.
Alma, ¿todo bien? Yes. Yes, okay. Almost. Okay. Okay. Now we're going to practice the speaking with our partners. We're going to practice introduction, the name, the telephone numbers, the different things. Okay? Okay. Okay. Vamos a hacer un ejemplo. Yo y Alma, como que si estamos en el grupo. Okay? So, hello, my name is Edwin. What's your name? Hello, my name is Alma Torres. Ah, Alma Torres. How do you spell Alma? I spell A-L-M-A. Pregúntame a mi Alma. How do you spell your name? Ah, it's E-D-W-I-N. Okay. Mm-hmm. What's your phone number? My phone number is 7965-9458. What is your phone number? My phone number is 7713-2025. Okay, okay. ¿Todos entendieron? Lo que queremos solo es tener el momento para poder practicar lo que hemos aprendido. Nuestros nombres, nuestros apellidos, los teléfonos, el this, el that. Yo le puedo preguntar a Alma, por ejemplo, Alma, is this your phone? No, it's not. Correcto. Eso es lo que queremos hacer. Queremos tomar estos momentos para poner en práctica estas cosas que hemos aprendido. ¿Hay alguna duda? Okay. No, únicamente quería consultar si puede compartir nuevamente los enlaces de los primeros dos ejercicios que tuve problemas para poder realizarlos, no me cargaron. ¿Los si de hoy? ¿Pueden realizarlos? Sí. Sí, 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 ahí los pongo en el chat. Ok. Your name? Hello, my name is Hector. And your name? No te escuché, man. J-U-A-N. Well. What is your number phone? What is your phone number? Phone number. Es primero, yeah. What is your phone number? My phone number is 70. Okay, my cell phone is 7713-7520. Okay. How do you spell Torres? I spell T-O-R-R-E-S. Yes. También preguntarle. What do you spell your
second name. No es what, es how. How do you spell? Uh-huh. Ah, sí, es how, ¿cómo? Uh-huh. Ok. How do you spell your second Alma, Stephanie, any questions? Sí, ¿cómo es para decir que llevas en tu bolsa? Ah, what? What? In your bag. What's in your bag? Mm-hmm. Okay, thanks. Pero el you es con R. Your. Exacto. Okay. What in your bag? Mm-hmm. Thanks. Okay. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. Perfect. Como saben, que si van a suspender las clases por el coronavirus, dicen. No, sí, por eso mismo lo tenemos en línea, para que no tengan problemas ustedes de coronavirus. Solo si ya lo tienen en su casa va a haber problema. Pero acuérdense que, o sea, en línea estamos todas las noches. Pero lo que sí tienen que hacer, si no pueden venirse a clase, lo importante es la plataforma, porque su nota no es de clase, es de plataforma. Okay. Okay. Perfecto. Okay. Entonces, primero, no tengamos muchos casos y se puede controlar aún. Ahí estaremos pendientes de la noticia y nos vemos mañana. Que todos descansen. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thanks. Thank you. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night.